Este sábado 25 de septiembre, los departamentos de Managua y Boaco se preparan para aplicar la vacuna contra el COVID-19 a mayores de 30 años, según el informe de la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Mañana sábado vamos a estar con la vacunación voluntaria aquí en Managua. Esto es en el Lenín, en el Berta, en el Manolo, en el Policlínico Iraní y en el crucero en el Centro de Salud. Vacunación voluntaria, que debe complementarse en términos de protección con las medidas que aplicamos y debemos seguir aplicando en todos los espacios, todos los días. Y en Boaco estamos mañana en el Centro de Salud Ramón Toledo. Estamos también en Camuapa, San Francisco de Asís, Hospital Primario, San Lorenzo, Hospital Amed Campos, Corea, Poeta y Héroes, Centro de Salud Santa Rita en Teustepe, San José de los Remates, Centro de Salud San José y Santa Lucía, Centro de Salud María Antonieta Bendaña Lara. La funcionaria informó también que el día lunes 27 vacunarán en Managua y en Río San Juan. Y el lunes continuamos con la gracia de Dios aquí en el Lenín, en el Berta, en el Manolo, en el Policlínico Iraní, en San Rafael del Sur, siempre, siempre pendiente de esta jornada de vacunación, que son absolutamente voluntarios, voluntarias, y que quienes llegan saben que esa es una parte de la protección que debemos asumir, y la otra parte está donde nos movemos para trabajar, para estudiar o para recrearnos, seguirnos protegiendo, cumpliendo con todas las medidas. El lunes también en el Río San Juan estamos en el Almendro, en Morrito, en San Miguelito, en San Carlos, en el Instituto de Medicina Natural y en el Centro de Salud, en Los Chiles, Centro de Salud Boca de Sábalo, en el Castillo, Centro de Salud y San Juan de Nicaragua, casa para atención a personas con necesidades especiales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.